Hi everybody, welcome back to Sacred Body Studio. My name is Fabi. So today is a different class because this class is going to be in Spanish. And this is a special class for my mom. My mom asked me to do a class for her on YouTube because she said like she can understand and she wants to do the classes. So this class is in Spanish. So if you know Spanish or you want to learn Spanish, well, this is for you and this is a senior class. And now I'm gonna have to switch. So as you know, I'm Mexican. But I live in Ireland a long, long time ago, so that's why all my videos are in English. I've been working in Ireland for the last 14 years. So, okay, esta es la bienvenida. So, me llamo Fabi y esto es Sacred Body Studio y vamos a empezar nuestra clase. Y esto es especial para ti, ma. ¿Cómo estás? Y sé que lo vas a hacer en las mañanas, entonces, pues, buenos días. Vamos a empezar parados. Vamos a poner los pies a la misma distancia que las caderas. Y vamos a empezar solo moviendo nuestras manos para arriba. Interlazamos nuestros deditos, empujamos las manos arriba, inhalamos, exhalamos, estiramos hacia un lado, si quieres el lado derecho, y regresamos. Estiramos hacia el otro lado, y regresamos. Movemos las manos atrás de la cabeza, los codos adentro y bajamos la cabeza solo para estirar el cuello, la espalda. Aquí vamos a tratar de no bloquear las rodillas, entonces presionamos con los deditos en el piso. Tomamos una respiración, inhalamos y exhalamos. Levantamos la cabeza, abrimos los codos, bajamos los brazos, inhalamos. Exhalamos, vamos a irnos hacia abajo, todo hacia abajo, doblamos las rodillas, inhalamos, exhalamos, venimos hacia arriba, desenrollando la espalda, todo hacia arriba y volvemos a repetir. Interlazamos los dedos, estiramos hacia la derecha, regresamos, vamos hacia la izquierda, regresamos. Inhalamos, manos atrás, exhalamos, bajamos solo la cabeza. Tomamos aquí una respiración, inhalamos, exhalamos. Levantamos la cabeza, abrimos los brazos abajo, inhalamos y vamos hacia abajo, vértebra por vértebra, doblamos las rodillas para no sentir tensión en las piernas, inhalamos abajo. Exhalamos, desenrollamos la espalda y otra vez. Los deditos juntos, inhalamos, exhalamos hacia la derecha. Regresamos, inhalamos, exhalamos hacia la izquierda. Inhalamos, manos atrás, codos adentro, cabeza abajo. Tomamos una respiración, inhalamos. Exhalamos, cabeza arriba, abrimos los codos, bajamos las manos, inhalamos, exhalamos, inhalamos abajo, doblamos las rodillas, exhalamos, venimos todo hacia arriba, manos arriba, cruzamos los dedos, inhalamos, exhalamos hacia la derecha. Otra vez al centro, exhalamos a la izquierda, regresamos, manos atrás, codos adentro, cabeza abajo, tomamos una respiración, inhalamos, exhalamos, levantamos la cabeza, abrimos los codos, inhalamos, bajamos los brazos, exhalamos hacia abajo, inhalamos y exhalamos arriba. Muy bien, la última vez, ¿ok? Entonces aquí hacemos hacia el lado, estiramos y regresamos al otro lado. Siempre usando la respiración. Manos atrás, codos adentro, cabeza abajo. Tomamos una respiración, inhalamos, exhalamos. Cabeza arriba, abrimos los codos, bajamos los brazos, inhalamos. Me voy a voltear porque voy a ir abajo. Exhalamos todo hacia abajo, ponemos las manos en el piso, movemos un pie hacia atrás y el otro.
nos venimos en cuatro patas. Entonces, el dedo índice hacia enfrente, punteando hacia enfrente, y abrimos así los dedos. Tratamos de no dejar que el peso se vaya a las muñecas, entonces empujamos con las yemas de los deditos. Vamos el gato y la vaca, subamos, inhalamos, movemos la pelvis hacia adentro, curviamos la espalda, movemos la barbilla al pecho, exhalamos, la cola va para afuera y el pecho viene para arriba también, arqueando la espalda. Y otra vez, inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. One more. Inhalamos y exhalamos. Volvemos a neutral. Y nos vamos a sentar atrás en la posición del niño. Y luego aquí vamos a solo cruzar nuestros brazos y hasta donde podemos llegar el trasero a los talones. Y aquí quedamos. Y aquí respiramos, movemos la barbilla al pecho. Respiramos cuatro veces. Inhalamos sin forzar nuestro cuerpo, sin forzar nuestras rodillas. Vamos por tres, inhalamos, exhalamos, dos, inhalamos, exhalamos, una más, inhalamos, exhalamos. Levantamos el pecho y ahorita nos vamos a acostar en nuestra espalda. Se me olvidó decirles al principio, necesitamos un bloquecito como estos, ¿ok? Si no lo tienen hoy, está bien, pero traten de tenerlo con ustedes, ¿ok? So aquí nos vamos a acostar. Para las personas que ya son adultos mayores, nos vamos a acostar de lado y nos vamos después a voltearse a la espalda. Vamos a empezar con la respiración, entonces podemos extender las piernas. Movemos nuestras manos al abdomen, sentimos el abdomen moviéndose hacia arriba, hacia abajo. Sentimos nuestras costillas expandiéndose y contrayéndose. Sentimos la respiración, el aire hacia adentro y hacia afuera. Y vamos a tomar unas respiraciones con la sensación de que vamos a inhalar por la nariz y exhalamos por la boca como si estuviéramos empañando un vidrio, ¿no? Entonces vamos a hacer, inhalamos, exhalamos por la boca y hacemos como si quisieran empañar un vidrio, ¿ok? So vamos, inhalamos, exhalamos, la hacemos larga. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, y la última, inhalamos, exhalamos. Si sentimos una contracción en la garganta, que es la contracción del epiglotis, vamos a usar esa contracción para controlar more la cantidad de aire y la velocidad del aire. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero esta vez nos vamos a mantener la boca cerrada, ¿okay? Entonces vamos a inhalar por la nariz, exhalamos por la nariz, pero con esa sensación de que queremos empañar un vidrio para contraer el epiglotis, ¿okay? So vamos a tratar unas cuantas veces. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la nariz, con esa sensación de contraer nuestra garganta. Seguimos, inhalamos, exhalamos. Inhalamos,
Exhalamos. Una vez más, inhalamos. Exhalamos. Muy bien. Ahora vamos a respirar en cuatro tiempos. Sostenemos por cuatro, exhalamos por cuatro y sostenemos por cuatro. Y lo vamos a repetir, ¿sí? Entonces tratamos de que la respiración sea larga, larga, pero entonces tenemos que usar el epiglotis para controlar más el aire. Y lo van a sentir también en su diafragma. So you van a sentir una sensación así como que presionando en su diafragma. Eso es importante para que tengamos más control de la respiración. Entonces vamos a empezar. Tomamos una respiración para preparar. Inhalamos. Exhalamos por la nariz. Inhalamos, 1, 2, 3, 4, sostenemos, 2, 3, 4, exhalamos, 2, 3, 4, sostenemos, 2, 3, 4, inhalamos, 2, 3, 4, sostenemos, 2, 3, 4, exhalamos, 2, 3, 4, sostenemos, 2, 3, 4, inhalamos, 2, 3, 4, sostenemos, 2, 3, 4, exhalamos, 2, 3, 4, sostenemos, 2, 3, 4, inhalamos, 2, 3, 4, sostenemos, 2, 3, 4, exhalamos, 2, 3, 4, sostenemos, 2, 3, 4, inhalamos, 2, 3, 4, sostenemos, 2, 3, 4, exhalamos, 2, 3, 4, sostenemos, 3, 4. Nada, nos concentramos en nuestra respiración, en nuestro ritmo, pero tratamos de expandir esa respiración al máximo. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Vamos a mantener esa respiración durante la clase, es importante esa respiración larga. Si ustedes se les olvida como contraer su garganta o el epiglotis, regresen a exhalar por la boca con la sensación de empañar un vidrio. Y eso ya la van a sentir y ya después pues regresan a su normal. ¿Okay? So, entonces aquí vamos a mover nuestras manos atrás, ahora atrás de la cabeza, movemos las piernas juntas, empujamos los talones hacia adelante, flexionamos nuestros pies, tomamos una respiración, inhalamos, exhalamos, apuntamos los dedos hacia afuera, inhalamos y exhalamos, una vez más, empuja los talones, flexionamos los pies, inhalamos, exhalamos, puntamos los pies, inhalamos, exhalamos. Y la última, flexionamos los pies, empujamos con los talones, inhalamos, exhalamos y puntamos con los dedos. Si no está esta posición de los brazos, los pueden doblar, ¿ok? Ahora vamos a doblar las piernas y levantamos los pies y nos vamos y abrazamos nuestras piernas. Sentimos como la parte lumbar se estira y aquí vamos a respirar cuatro veces. Relajamos los hombros y la cara, inhalamos, exhalamos. Por tres, inhalamos y exhalamos. Por dos, inhalamos, exhalamos, y una más, inhalamos, exhalamos. Ahora vamos a dejar las piernas en la misma posición, movemos los brazos hacia atrás en el piso. Aquí ustedes los pueden doblar si no se pueden estirar, ¿ok? Si sienten un poquito de dolor en el hombro o cualquier cosa que no se sienta a gusto, ustedes solo doblan los brazos y los ponen en una posición cómoda con las palmas hacia arriba. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a juntar las piernas y jalarlas con el abdomen.
cerca de ustedes hasta donde puedan, ¿ok? Entonces las jalamos por el abdomen y las apretamos, la entrepierna. Y respiramos aquí manteniendo la tensión del abdomen. Inhalamos, exhalamos. Vamos por tres, inhalamos, exhalamos. Vamos por dos, inhalamos, exhalamos, una más, inhalamos, exhalamos. Y ahora vamos a mover las manos solo al lado de nuestro cuerpo, en el piso, las rodillas juntas, los pies juntos, y vamos a hacer círculos alrededor con las rodillas. Y vamos por cuatro, despacito, vamos por tres, y dos, y uno más. Regresamos y cambiamos la dirección. Vamos por cuatro, y tres, dos, y uno más. Regresamos, movemos las piernas, bajamos los pies al piso, uno por uno. Movemos las manos abajo de la cabeza, abrimos nuestros codos. Si esto no se siente bien, no, nada más abren los brazos aquí, ¿ok? Vamos a dejar caer las rodillas hacia el lado derecho. Deja que la rodilla derecha caiga completamente al piso. No se preocupen si la otra no baja, así déjenla hasta donde va, ¿ok? Y vamos a voltear la cara a la dirección contraria de las piernas. Aquí si quieren pongan las palmas hacia abajo y respiramos aquí. Mantenemos los dos omóplatos y la alta espalda en el piso. Inhalamos por cuatro, exhalamos por tres, exhalamos por dos, exhalamos y una más. Y exhalamos. Regresamos las piernas a la posición primera y las dejamos caer al otro lado. Recuerda, la izquierda se va hasta abajo y la otra hasta donde se pueda. Movemos la cabeza, la cara a la posición diferente a las piernas. Respiramos cuatro veces. Inhalamos. Exhalamos. Por tres. Exhalamos, por dos, exhalamos, una más, inhalamos, exhalamos. Regresamos al centro, movemos nuestras manos cerca y vamos a poner el block entre las piernas. Esto nos va a ayudar para tener mejor alineamiento. Mantenemos los talones abajo de las rodillas, brazos en el piso, vamos a ir al puente. Inhalamos, exhalamos, empuja los pies en el piso y levanta la pelvis y la espina, todo hasta donde más no puedas, estira las piernas, bueno, los muslos. Inhalamos, arriba, exhalamos, bajamos. Inhalamos cuando llegamos abajo, exhalamos, exhalemos, otra vez subimos. Inhalamos arriba, exhalamos, bajamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Exhalamos, subimos. Y esta vez nos quedamos arriba. Y empujamos con los pies. Más con los deditos gordos. Y aquí nos quedamos cuatro respiraciones. Inhalamos. Empuja los pies en el piso. Exhalamos. Por tres. Inhalamos. Exhalamos. Por dos, inhalamos, exhalamos, una más, inhalamos, exhalamos.
Nos bajamos, bajamos la pelvis y la espalda. Y ahora, fíjate cómo está tu posición de la espalda. En la parte de la lumbares hay un poquito de espacio entre las lumbares y el piso. Es como, esta es la posición neutral de la pelvis. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a jalar el pubis hacia el ombligo. Y tú vas a sentir una sensación al piso, en el piso de la pelvis, que es los músculos de la pelvis. Pero es importante mantener esa contracción para que no para que no abusemos de la espalda o no la pongamos con mucho trabajo. Entonces aquí vamos a concentrarnos. Jala el pubis hacia el ombligo. Tú sientes una sutil contracción. Esa es la contracción que necesitamos. Vamos a inhalar, manos en tus caderas y exhalamos, levantamos los pies y movemos las rodillas solo arriba de las caderas. Inhalamos, bajamos los pies, pero solo tocamos con los dedos el piso. Y exhalamos, volvemos a subir, manteniendo esa sensación de contracción en el abdomen. Y otra vez, cuando vayamos abajo, jalamos más el pubis hacia el ombligo para que los abdominales estén contraídos. Exhalamos, subimos y seguimos. Inhalamos, bajamos. Exhalamos, subimos. Vamos por 8 más. Bajamos. Fuerte el abdomen. Exhalamos. Vamos por 7. Y subimos. Vamos por 6. Y subimos. Vamos por 5. Y subimos. Si te sientes cansada, puedes descansar, ¿ok? Vamos por 4 y subimos. 3 más. Levantamos. 2 más. Inhalamos hacia abajo. Exhalamos hacia arriba. Y la última. Inhalamos hacia abajo. Exhalamos arriba. Muy bien. Quitamos el block. Y luego aquí otra vez aprieta las piernas a tu abdomen, relaja los hombros, respiramos por 4. Inhalamos, sentimos en la lumbar, en la parte de las lumbares, el estiramiento. 2 más respiraciones. Inhalamos, relaja los hombros, exhalamos. Una vez más, inhalamos, exhalamos. Movemos las manos al piso, bajamos un pie y el otro, cruzamos la pierna derecha arriba de la izquierda, completamente las cruzamos, movemos los brazos o atrás de la cabeza o al lado de los hombros, ¿ok? Y dejamos caer las piernas hacia el lado izquierdo, hasta donde podamos sin levantar los omóplatos y los hombros. Movemos la cara en la dirección opuesta de las piernas y vamos aquí por 4. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, 2 más, inhalamos, exhalamos. 1 más, inhalamos, exhalamos. Contraemos el abdomen para jalar las piernas otra vez al principio. Ahora ponemos la otra pierna arriba y las dejamos caer hacia el lado derecho hasta donde mantengamos los hombros y los omóplatos en el piso. Movemos nuestra cara al sentido opuesto de las piernas. Inhalamos por 4. Exhalamos por 3, exhalamos por 2, exhalamos, 1 más, exhalamos. Jalamos las piernas contrayendo el abdomen, que no se nos olvide esta sensación de jalar el pubis hacia el abdomen para mantener la contracción
de los músculos de la pelvis y del abdomen. Descruzamos las piernas y aquí vamos otra vez a doblar las piernas, los pies en el piso. Esta vez vamos a levantar la pierna derecha hasta donde podamos. Podemos tenerla doblada, eso no importa. Inhalamos cuando bajamos la pierna sin tocar el piso y los dedos apuntando hacia afuera. Exhalamos, flexionamos el pie y regresamos la pierna al mismo lugar. Y vamos otra vez. Es importante que tengamos esa sensación de jalar el pubis hacia el ombligo. Entonces mantenemos la contracción del abdomen y no forzamos nuestra espalda. Seguimos con la pierna, inhalamos hacia abajo. Exhalamos hacia arriba. Vamos por 7. Y arriba. Vamos por 6. Y arriba. Vamos por 5. Y arriba. Vamos por 4. Arriba. Vamos por 3. Arriba. 2, perdón. Arriba. Y una más. Arriba. Doblamos la pierna, movemos las manos atrás de la rodilla. Estiramos la pierna izquierda en el piso y aquí sostenemos el estiramiento y recordamos relajar los hombros, relajar la cara y jalar la pierna con los músculos del abdomen. Aquí nos quedamos por 4. Inhalamos. Exhalamos. Por 3. Exhalamos. Por 2, exhalamos y una más, exhalamos, dobla la pierna izquierda, baja el pie en el piso y vamos a repetir en la otra pierna. Entonces dejamos la pierna derecha doblada con el pie en el piso, levantamos la pierna izquierda y vamos para abajo, inhalamos hacia abajo. Exhalamos, flexionamos el pie y subimos. No tocamos el piso. Vamos para abajo. Jalamos la pierna por el abdomen. Vamos por 8. Y subimos. 7. Y subimos. 6. Subimos, 5, arriba, 4, arriba, 3, arriba, 2, arriba. Y uno más, arriba. Doblamos la pierna, manos atrás de la rodilla, estiramos la pierna derecha y aquí estamos por 4 respiraciones. Inhalamos, exhalamos. Vamos por 3, exhalamos. Vamos por 2, perdón. Siempre el 2 lo digo en inglés. Y una más. Inhalamos. Y exhalamos. Muy bien. Doblamos la pierna derecha. Bajamos la otra pierna. Y aquí vamos a agarrar nuestro bloquecito. Y vamos a levantar la pelvis. Y vamos a poner nuestro bloque abajo de la pelvis. Que esté cómodo. Ajá, lo sentimos cómodo. Que esté como que el sacro. El sacro lo dejamos caer ahí en el bloc, ok. Y luego de aquí vamos a levantar la pierna derecha, la pierna izquierda,
estiramos las piernas lo más que podamos, pero sin lastimarlos y sin forzar los músculos. Y solo vamos a flexionar y apuntar los dedos. Y vamos por 9 y movemos. Por 8, movemos. Por 7, movemos. Por 6, movemos. Por 5, movemos. Por 4, movemos. Por 3, y movemos. Por 2, apuntamos. Uno más, apuntamos. Doblamos las rodillas, bajamos un pie al piso y después el otro. Estiramos las piernas, movemos los brazos para atrás, los dejamos en el piso, si se puede, si no, tú siempre los puedes doblar, ¿okay? Que sea cómodo para ti. Y aquí vamos a estar 4 respiraciones, inhalamos, exhalamos. Por 3, inhalamos, exhalamos. Por 2, inhalamos, exhalamos. Uno más, inhalamos y exhala. Doblamos las rodillas, movemos los brazos otra vez al lado de nosotros y vamos a repetir. Pierna derecha, pierna izquierda. Y vamos. Flexiona, apunta. Flexiona, apunta. Por 8, apunta. Por 7, apunta. Por 6, apunta. Por 5, apunta. 4, apunta. 3, apunta. 2, apunta. 1 más y apunta. Dobla las piernas, deja caer un pie y después el otro en el piso. Estiramos las piernas, movemos los brazos o atrás o al lado de los hombros. Respiramos 4 veces. Inhalamos. Exhalamos. Por 3, inhalamos. Exhalamos. Por 2, inhalamos. Exhalamos, inhala, and exhala. Bend your legs, feet flat onto the ground. Move your arms beside our body. We lift, perdón. Levantamos la pelvis y movemos nuestro bloque al lado. Ok, disculpen cuando cambio al del inglés al español, pero me confundo. Ok. Ahora abrimos los brazos y las palmas hacia abajo. Cruzamos la pierna derecha arriba a la izquierda y las dejamos caer. ¿Recuerdan este? Sí, se siente rico. Haz que lejos las dejamos caer hasta donde no levantemos ni el hombro ni los omóplatos. La cara en la posición contraria de las piernas. Y aquí estamos 4 veces. Inhalamos. Exhalamos. Por 3, exhalamos. Por 2, exhalamos. Just one more, exhalamos. Regresamos, cambiamos las piernas. Entonces la izquierda arriba a la derecha. Las dejamos caer, movemos nuestra cara hacia la posición diferente de las piernas y respiramos. Por 4, inhalamos y exhalamos. Por 3, exhalamos. Por 2, exhalamos. Una más y exhalamos. Regresamos las piernas a la posición de comienzo. Las descruzamos. Abrimos las piernas a la mariposa con los pies juntos. Si se puede, mueven los brazos atrás.
¿cómo se dirá esto? Pues, sí, aquí. Labrados al lado de tus oídos. Y aquí descansamos. 4 respiraciones. No se les olvide esa sensación de jalar el pubis hacia el ombligo para que no se les arquee la espalda. ¿Ok? 4 respiraciones. Inhalamos. Exhalamos. 3. Inhalamos. Exhalamos. 2. Inhalamos. Exhalamos. Una más. Ahí exhalamos. Movemos las manos abajo de las piernas para cerrar las piernas. Levantamos los pies. Hacemos el círculo con las rodillas alrededor para relajar la baja espalda. Vamos por 4. Y 3. Y 2. Y 1. Cambiamos la dirección. 4. Y 3. Y 2. Y 1. Regresamos. Y se acuerdan de este que jalábamos las piernas sin usar los brazos. Vamos a hacerlo, ¿ok? Brazos atrás otra vez o al lado, recuerdan. Lo que sea más cómodo. Y aquí jalamos las piernas cerca del abdomen, usando el abdomen, y juntamos la entrepierna. Sienten la presión de la entrepierna y jalándolas hacia el abdomen. 3 más respiraciones. Inhalamos, exhalamos. Por 2, exhalamos, y una más. Exhalamos. Regresamos nuestros brazos al lado. Dejamos caer los pies al piso o bajamos los pies al piso uno por uno. Fantástico. Y aquí nos vamos a mover hacia el lado para levantarnos. Y nos vamos a venir otra vez a las 4 patas. Aquí mantenemos nuestros hombros arriba de las muñecas, y recuerda que para no lastimar las muñecas o para no poner el peso en las muñecas, vamos a usar las yemas de los dedos. Entonces, como si agarráramos el piso con los dedos. Entonces, los dedos no están completamente planos en el piso, están como un poquito curviados. Aquí otra vez sentimos esa sensación de jalar el pubis hacia el ombligo. Podemos sentir la contracción de los abdominales y de la base de la pelvis. Vamos a hacer otra vez el gato y el perro, o el gato y la vaca. Subamos, inhalamos, gato, exhalamos, vaca. Inhalamos y podemos cerrar nuestros ojos y solo sentir el movimiento de la espalda y de la espina. Exhalamos, vaca. Inhalamos, gato, exhalamos, vaca. Una vez más, inhalamos y exhalamos. Regresamos a la posición neutral. Aquí es muy fácil que arqueemos la espalda, entonces tenemos que tener el abdomen adentro. Entonces jalamos el pubis hacia el ombligo, one more time. Y por aquí lo único que vamos a hacer, vamos a levantar la mano derecha, la palma hacia el lado izquierdo, ponemos los dedos en el pie derecho y levantamos la pierna derecha. Tratamos de buscar nuestro equilibrio empujando la mano y el pie en el piso. Recuerda usar los dedos de las yemas. Y aquí estamos, 4 respiraciones. Jala el pubis hacia el ombligo. 3 más, inhalamos. Exhalamos. 2. Exhalamos. Una más con el abdomen adentro. Dejamos caer solo el brazo y la pierna izquierda la traemos hacia adentro y la empujamos hacia afuera. Y vamos aquí. Y adentro, exhalamos afuera. Y adentro y afuera.
Vamos por 7. Y afuera. Vamos por 6. Y afuera. Si sienten mucha tensión en la rodilla, pongan una toalla abajo de su rodilla y va a estar bien. Vamos por las 4 últimas. 4. Y 3. Empuja con los deditos en el piso. Y 2. Este está un poquito fuerte para los brazos, pero es bueno para nosotros. La última. Después la misma pierna a la izquierda la traemos al piso y la deslizamos hacia adelante hasta donde podamos. Y luego deslizamos la pierna de atrás, la pierna derecha hacia atrás. Nos vamos a acostar en nuestro muslo. Podemos poner un puño arriba del otro para descansar la cabeza o solo aquí que dejamos las manos en el piso. Y respiramos aquí. 4 respiraciones. Inhalamos. Exhalamos. Mantén el abdomen adentro. Por 3, inhalamos, exhalamos. Por 2, inhalamos, exhalamos. Una más, inhalamos, exhalamos. Sin mover las piernas, vamos a solo elevar nuestro pecho, ponemos nuestros puños abajo de los hombros, levantamos el pecho, como que arqueamos la espalda, pero lo más importante es que sentamos esa sensación de estirar el abdomen. Entonces por aquí vamos a jalar otra vez el pubis hacia el ombligo hacia el pecho y el pecho hacia la barbilla. Los hombros abajo, los codos adentro. Y respiramos, inhalamos, exhalamos, vamos por 3, inhalamos, exhalamos, 2, inhalamos, exhalamos, una más, adentro, y afuera. Ponemos otra vez las manos en el piso y nos vamos otra vez a la posición de las 4 patas. Y yo sé que estos ejercicios se sienten fuertes en los brazos, pero recuerden también que es importante que hagamos ejercicios de, ¿cómo se dice?, de levantar nuestro propio peso para fortalecer los músculos, para tener fuerza en los músculos, densidad en los músculos, pero también para la densidad en los huesos. Entonces es importante, aunque nos cueste trabajo y se siente duro, pero es muy bueno para nosotros, ¿ok? Entonces aquí, fuerte el abdomen, jala el pubis hacia el ombligo, ahora el brazo izquierdo sube, la palma hacia el lado derecho, los deditos en el piso, en el pie izquierdo y levantamos la pierna derecha. Puedes flexionar el pie en la pierna derecha y si tú quieres. Jala el pubis hacia el abdomen, protege tu rodilla, si necesitas una toalla la pones abajo de la rodilla. 4 respiraciones, inhalamos, exhalamos. 3, exhalamos. 2, exhalamos. Una más, exhalamos. Baja la mano y la rodilla viene hacia adentro, inhalamos, exhalamos hacia afuera con el abdomen adentro y vamos aquí por 9, empuja con los deditos el piso para que no se colapse el peso de tu cuerpo en tus muñecas o tu rodilla y seguimos por 7, afuera, por 6, abdomen adentro. Por 5, por 4, por 3, 2 y 1 más. Muy bien, muy bien. Y ahora esta rodilla, acuérdense, la deslizamos para adelante y la otra para atrás. Pueden apuntar los deditos atrás y nos acostamos en nuestro muslo para estirar los muslos.
Y aquí estamos por 4. Inhalamos. Exhalamos. Por 3. Exhalamos. Por 2. Exhalamos. Una más, inhalamos. Y exhalamos. Sin mover las piernas, levantamos el torso. Los puños abajo de los hombros. Levantamos el pecho. Arqueamos nuestra espalda sin forzar. Hombros abajo, codos adentro. Y esa sensación, imaginen una línea que viene del pubis hacia el ombligo, del ombligo hacia el pecho y del pecho hacia la barbilla. Y es, levanta, jala esa línea hacia arriba. 2 más respiraciones. Inhalamos, exhalamos. Una más, inhalamos, exhalamos. Movemos las palmas otra vez en el piso y nos movemos hasta 4 patitas. Esta vez la pelvis se queda arriba de las rodillas, ¿ok? No movemos la pelvis para adelante o para atrás, ahí la mantenemos. Solo vamos a mover los brazos. Vamos a mover los brazos abajo hasta más podemos sin forzar, pero la pelvis se queda arriba de las rodillas. Empujamos el piso con las manos para no dejar de que el peso se colapse en los hombros. Y aquí respiramos. Inhalamos. Abdomen adentro. Por 3. Exhalamos. Inhalamos. 2. Exhalamos. Una más. Exhalamos. Venimos otra vez hacia las 4 patas, levanta tu torso y nos sentamos atrás en la del niño. Si no puedes ir todo hasta abajo de los talones, doblamos los codos y nos ayudamos empujando nuestras caderas hacia abajo, hacia los talones. Movemos la barbilla al pecho y aquí estamos. Por 4, inhalamos, exhalamos. Por 3, inhalamos, exhalamos. Por 2, inhalamos, exhalamos, inhala, exhala. Regresamos otra vez a las 4 patas. La próxima también es para fuerza y nos va a ayudar para músculos y huesos, densidad para los huesos y los músculos. Baja los codos al piso, cruzamos o interlazamos los dedos, movemos las rodillas cerca, empujamos con los brazos. Si nos sentimos bien, levantamos las rodillas y tratamos de estirar nuestras piernas hasta donde se pueda, sin forzarnos. Respiramos aquí por 4. Exhalamos. Por 3. Exhalamos. Por 2. Exhalamos. Y una más. Y exhalamos. Despacito, una rodilla baja primero y después la otra. Esta vez vamos a caminar con los pies hacia atrás. Para acostarnos en el abdomen. ¡Qué bien! Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a mover nuestras manos al pecho. Y luego las vamos a deslizar hacia afuera. Levantamos el pecho y estiramos los brazos. Si esto se siente bien, ahí dejamos los brazos. Pero si tenemos dolor o no podemos venirnos, pues bajamos otra vez. Y aquí, si movemos las manos más lejos de nosotros, pues venimos más. Cuando levantamos no es tan arriba, pero si movemos las manos cerca, pues vamos muy arriba. Entonces la posición de los brazos nos van a ayudar para la
altura sin que nos lastime la espalda. ¿Okay? Entonces de aquí pues vemos la primera si se puede, y si no pues ya movemos nuestros brazos, nuestras manos para adelante o para atrás. Vamos a empezar con la cabeza en el piso, los dedos de los pies juntos, empujamos tantito el piso con los pies para que los músculos de las piernas se contraigan. Inhalamos y exhalamos, levantamos el pecho y levantamos los codos y estiramos los brazos. Si ustedes quieren ir más arriba, muevan los brazos más cerca. Inhalamos arriba, everybody, todos. Y exhalamos, nos vamos para abajo otra vez. Vamos a repetir 7 veces. Inhalamos, exhalamos, levantamos el pecho, levantamos los codos, estiramos los brazos. Inhalamos arriba, exhalamos, bajamos los codos, bajamos el pecho. Inhalamos, exhalamos, subimos. Inhalamos, exhalamos, bajamos. Inhalamos, exhalamos, subimos. No se les olvide presionar con los pies en el piso. Inhalamos, exhalamos, bajamos. Inhalamos, exhalamos, subimos. Inhalamos, exhalamos, bajamos. 3 más. Inhalamos, exhalamos, subimos. Inhalamos, exhalamos, bajamos. Inhalamos, exhalamos, subimos. Inhalamos, exhalamos, bajamos. Una más, pero esta vez nos quedamos arriba. Inhalamos, exhalamos, nos quedamos arriba, hombros abajo y de otra vez. Jalamos esa sensación, el pubis hacia el ombligo. Ombligo hacia el pecho, el pecho hacia la barbilla. Relajamos los hombros. Tomamos una respiración más. Inhalamos. Exhalamos. Bajamos los codos y el pecho. Y dejamos la cara relajarse y descansar en un lado. Movemos los brazos al lado del cuerpo con las palmas hacia abajo. Vamos a inhalar. Y exhalar, doblamos la rodilla derecha y flexionamos el pie. Inhalamos, bajamos. Exhalamos la izquierda. Y abajo. Podemos cerrar los ojos si queremos para sentir nuestro cuerpo. Y seguimos. Doblamos derecha. Inhalamos, bajamos. Doblamos izquierda. Inhalamos, bajamos. Doblamos derecha y bajamos. Izquierda y también sentimos como el cuello está estirando, relajando, siente súper rico. Y la última, todos juntos, la derecha y bajamos. Y la izquierda, muy bien. Ahora movemos la cara al otro lado. Y repetimos las piernas. Inhalamos, exhalamos, doblamos la pierna derecha, inhalamos abajo, exhalamos la pierna izquierda y bajamos. Derecha y bajamos. Izquierda. Derecha y bajamos, izquierda y bajamos, derecha una vez más y bajamos, izquierda y bajamos. Muy bien. Ahora movemos las manos cerca del pecho, volteamos la cara hacia abajo y empujamos nuestro cuerpo y nos venimos hacia las cuatro patas y todo hacia la posición del niño.
Y aquí nos descansamos por cuatro respiraciones. Inhalamos. Exhalamos. Tres. Dos. Y uno más. Regresamos otra vez a la posición de cuatro patas. Ponemos los deditos en el piso y vamos a hacer la posición del perro. Entonces empujamos con los deditos también, levantamos las rodillas y nos movemos nuestras caderas hacia arriba. Vamos a inhalar, levantamos los talones. Exhalamos, bajamos los talones hasta donde sea posible sin dolor. Y seguimos. Inhalamos hacia arriba. Exhalamos hacia abajo. Vamos por tres. Y abajo. Vamos por dos. Y abajo. Una más. Y abajo. Bajamos las rodillas una por una y descansamos una vez más en el niño. Hasta donde podamos empujar nuestras caderas hacia los talones. Descansamos por cuatro. Exhalamos. Por tres. Exhalamos. Por dos. Exhalamos. Y uno más. Exhalamos. Volvemos otra vez a las cuatro patas. Recuerden esto, ¿ok? No dejen que el peso se colapse en sus muñecas. Hay que empujar con los deditos y los dedos, no así planos, como que agarrando el piso. ¿Ok? Vamos otra vez al perro. Y ahora vamos a caminar con las piernas y las manos para mover los talones al piso. Inhalamos, doblamos las rodillas, exhalamos, desenrollamos nuestra espalda y nos vamos a parar una vez más. Muy bien, movemos nuestros hombros hacia atrás por cuatro, por tres, se siente súper rico el cuerpo. Two. Y una más. Ah, muy bien, muy bien. Me voy a voltear, ¿ok? Entonces aquí vamos a mantener las caderas hacia el frente y vamos a mover la pierna izquierda hacia atrás, hacia donde podamos. Mantenemos los dos pies en el piso y las caderas hacia el frente. Doblamos la rodilla del frente nada más para estirar más la otra. Y aquí vamos a mover nuestras manos, si podemos las manos juntas, y agarramos esta posición que se llama Kali Mudra. ¿Okay? Y aquí vamos a levantar hasta más no podemos y tratamos otra vez de estirar el piso. Ahora para estabilidad presiona con tus deditos gordos en el piso y levanta ese pubis hacia el ombligo hasta donde podamos aquí y hacia el techo, también el pecho hacia el techo. Estamos aquí cuatro respiraciones, inhalamos, exhalamos por tres. Exhalamos por dos y una más. Ahora bajamos las manos a la cadera y nos venimos las piernas juntas. ¿Okay? Me voy a voltear para que me vean mejor, ¿okay? O para que los vea de frente. Ahora vamos a hacer la otra pierna. ¿Okay? Entonces es la pierna derecha, va para atrás. ¿Okay? Acuérdense que es las dos piernas, ¿ok? Doblamos la pierna de enfrente, las caderas hacia el frente, Kali Mudra y levantamos. Cuando vamos levantando y queremos estirar más hacia arriba, empujamos más hacia abajo. Entonces empujamos los pies más con los dedos gordos, que es nuestro balance y la estabilidad, y levantamos el pecho. Estamos aquí por cuatro, exhalamos, por tres, exhalamos. Por dos y una más. Y aquí otra vez manos en la cadera,
traer las piernas juntas. Ahora de aquí con las piernas juntas en la misma distancia, pies y caderas, vamos a hacer aquí, ¿ok? Vamos a squat o sentadillas. Y vamos, bajamos y cuando subimos empujamos el pie, los pies en el piso para levantarnos, ¿ok? Vamos a hacerlo 7 veces. Inhalamos. Ahí estiramos. Cuando estiramos, empujamos los pies al piso. Por 6. Y cuando empujamos los pies para venirnos para arriba, levantamos el abdomen. Esa sensación de jalar el pubis hacia el ombligo. Vamos por 5 más. 5. Y empujamos el piso. 4. Y empujamos el piso. 3. Empujamos el piso. 2. Empujamos. Y una más. Muy bien. Ahora nos vamos abajo y vamos a sostener aquí. 2 respiraciones. Inhala. Empuja los pies. Exhala. Recuerda, es duro, pero es muy bueno para nuestros músculos y huesos. Ahora vamos a hacer hacia adelante, agarramos nuestros talones y estiramos aquí nuestra espalda y las piernas. Sostenemos aquí por 4. Exhalamos. Por 3. Exhalamos. Por 2. Exhalamos. Y una más. Después inhalamos, exhalamos. Desenrollamos nuestra espalda otra vez, vértebra por vértebra, y aquí movemos nuestros hombros para atrás. Muy, muy bien. Ahora, manos al frente, y vamos a mover la mano derecha abajo de la izquierda y cruzamos nuestros codos y tratamos de traer las manos juntas. Si no vienen juntas, no importa. Levantamos nuestros codos, pero mantenemos los codos cruzados, ¿ok? Y aquí también jalamos el pubis hacia el ombligo para que la cadera no se arque y no se bote la panza. Vamos aquí por 3 más respiraciones. Inhalamos, las manos enfrente de la cara. Exhalamos. Por 3. Exhalamos. Por 2. Exhalamos. Una más. Exhalamos. Relajamos, estiramos nuestro pecho, una respiración, inhalamos, exhalamos. Ahora es la otra, el brazo izquierdo abajo del derecho, cruzamos los codos y hasta donde podemos traer las manos juntas y las manos en medio de la cara. Levantamos un poquito los codos si se puede y respiramos. Por 4, respiramos. Por 3. 2 y una más. Relajamos, abrimos los brazos, estiramos el pecho, una respiración, inhalamos, exhalamos. Movemos nuestros hombros. Muy bien, Evry, muy bien todos. Inhalamos y nos vamos a ir otra vez al piso, ¿ok? So, inhalamos y vamos todo hacia abajo, hacia abajo. Manos en el piso, aquí podemos estirarnos tantito, sentir un estiramiento. Tenemos las rodillas dobladas para no lastimarnos. Luego aquí movemos las manos hacia adelante y nos movemos un pie para atrás y el otro. Aquí nos vamos a sentar, ya casi terminamos. Muy bien, este video es un poquito largo porque es para una sesión completa. Y acuérdense que este video es para mí, mamá. Entonces, espero que todas las mamás o todas las gentes que están en casa lo puedan hacer y esto les puede ayudar para tener más movilidad, para tener más confidencia, sentirse más confidente cuando caminan, cuando van arriba de las escaleras porque van a tener más fuerza. Y lo importante es esto, ¿ok? Jalar el pubis hacia el ombligo. Muy bien, entonces vamos a sentarnos. Voy a sentarme enfrente de ustedes. Y vamos aquí a poner el bloquecito entre las piernas.
Me voy a poner de lado para que me vean bien la espalda, ¿ok? Y aquí vamos a poner las manos al lado. Vamos a inhalar, vamos a ir hacia atrás, curviando la espalda. Y exhalamos, movemos la pelvis hacia adelante, estiramos la espalda y levantamos los brazos. Y otra vez, inhalamos para abajo. Exhalamos, estiramos. Inhalamos para abajo. Exhalamos, estiramos. Y una, la última, inhalamos para abajo. Y exhalamos. No, bajamos las manos hacia atrás, los deditos apuntando hacia atrás y nos ayuda para empujar la pelvis y estirar la espalda completamente. Y usen sus pies como si se quisieran parar para que las piernas los músculos de las piernas les ayuden. Aquí respiramos 3 más respiraciones, inhalamos, levantemos el pecho, exhalamos. Por 2, exhalamos, una más, exhalamos. Muy bien, ahora vamos a hacer las manos hacia el frente, palmas, los dedos hacia el frente, las palmas en el piso, levantamos los pies y aquí va a estar duro, ¿eh? Si sienten, no, esto está muy fuerte para mí, pues quitan el block y lo hacen solo con una pierna, ¿ok? Y estamos aquí. Por 4, exhalamos, jalen la pierna con su abdomen. Por 3, estírenme la espalda lo más que puedan. Por 2, y una más. Muy bien. No vamos a repetir la otra porque la vamos a repetir después, pero acuérdense que si ustedes pueden, háganlo con las dos piernas arriba. Aquí ya, quitamos el block. Vamos a cruzar las piernas, la pierna derecha hacia enfrente, y nos vamos a inclinar. Si las rodillas están muy arriba, agarren sus rodillas para que no se sientan tanta presión en las rodillas. Si no, pues pueden poner los brazos al frente. Y vamos a estirar aquí por 4 respiraciones. Inhalamos. Exhalamos. Por 3. 2. Y uno más. Nos venimos para arriba. Muy bien. Movemos las piernas juntas. Y aquí vamos a tratar de agarrar o a nuestros talones o nuestros pies. No importa que las piernas se doblen, ¿okay? De todas maneras, lo que queremos es estirar la espalda y estirar nuestras piernas. Entonces, si no podemos agarrar los pies, agarramos nuestras piernas. Y aquí vamos a descansar, sintiendo el estiramiento en la espalda. Si ustedes pueden ir más abajo, pues van más abajo, ¿ok? Y respiramos. Por 4. Exhalamos. Por 3. Exhalamos. Por 2. Exhalamos. Y una más. Exhalamos. Y regresamos todos. ¡Ay! Levantemos los brazos. ¡Qué bien se siente esto! Y relajamos. ¿Ok? Vamos a repetir. Entonces, el bloquecito otra vez. Las manos atrás. Y levantamos 2 piernas. Si se puede. Si no, pues solo hacen la otra, la que les faltó. ¿Ok? So, vamos por 4 respiraciones. Inhalamos. Exhalamos, relajamos el pecho. Por 3, 2, just one more. Muy bien, pies en el piso, usamos nuestros deditos para estirar la espalda y ahora agarramos los deditos, interlazamos y empujamos hacia arriba y estiramos nuestra espalda al máximo. Usamos los pies como si nos quisiéramos levantar. Por 4. Inhalamos. Exhalamos. Por 3. Exhalamos. Por 2. Aguanten, aguanten, aguanten. Una más. Levanten el pubis hacia el ombligo. Y relajamos. Quitamos el block.
Y ahora cruzamos las piernas, pero esta vez la izquierda va adelante. Si nuestras rodillas están así, nos ayudamos con las manos, ¿ok? Y vamos hacia adelante por cuatro. Inhalamos. Exhalamos. Por tres. Dos. Si podemos mover las manos al frente, está bien. Y regresamos despacito. Ahora movemos las piernas juntas y lo mismo. Nos estiramos hasta donde podamos. ¿Ok? Y respiramos por cuatro. Inhalamos. Usando nuestro abdomen como que si quisiéramos jalar las piernas por el abdomen. ¿Recuerdan al principio que hicimos el ejercicio de jalar las rodillas hacia el abdomen? Esa sensación también aquí, porque les va a ayudar a contraer los abdominales para moverse hacia adelante. ¿Ok? So, vamos aquí por otras tres respiraciones. Inhalamos. Exhalamos. Dos. Y una más. Regresamos arriba a la última. Respiramos fuerte. Muy, muy bien. Ahora vamos a acostarnos en nuestra espalda otra vez, ¿ok? Entonces podemos irnos así de ladito para no lastimar nuestro cuello, nuestra espalda. Y luego ya nos volteamos en la espalda. Esta vez vamos a repetir. La que hicimos cuando hicimos el twist. Entonces vamos a mover la pierna derecha arriba a la izquierda. Abrimos nuestros brazos, las palmas hacia abajo y dejamos caer las piernas hacia el lado izquierdo. Siempre vamos a hacerlo hacia la pierna que está abajo, ¿okay? Hasta donde podamos sin levantar los hombros o los omóplatos. Movemos la cara en la dirección opuesta a las piernas y descansamos por cuatro. Inhalamos, exhalamos. Tres, exhalamos. Dos, exhalamos. Y una más. Y regresamos. Cambiamos las piernas, la izquierda arriba de la derecha y hacia la derecha, porque la derecha está abajo. Movemos la cara a la siguiente dirección y no forzamos. Incluso cuando estamos aquí estirando, mantenemos el abdomen adentro, esa sensación de jalar de pubis hacia el ombligo. Vamos por tres. Inhalamos. Exhalamos. Por dos. Y una más. Inhalamos. Exhalamos. Y regresamos. Muy bien. Ahora estiramos las piernas en el piso. Movemos nuestras manitas en el abdomen y vamos a relajarnos por unos minutos. ¿Ok? Entonces, ustedes van a cerrar sus ojitos y relajarse. Yo me voy a levantar porque si me quedo abajo me voy a dormir, ¿ok? Cuando estemos en la relajación. Entonces, yo me voy a levantar. Ustedes se quedan acostadas o acostados, ¿ok? Y nos quedamos con las manos en el abdomen y vamos a cerrar los ojos. Vamos otra vez a respirar. Inhalamos por cuatro. Sostenemos cuatro. Exhalamos cuatro y sostenemos cuatro. ¿Ok? Solo para relajarnos. La respiración nos ayuda para que la circulación de la sangre vaya más lenta y nos va a ayudar a relajar el sistema nervioso. Entonces, tomamos una respiración para empezar. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos. Uno, dos, tres, cuatro. Sostenemos. Dos, tres, cuatro. Exhalamos. 2, 3, 4, sostenemos, 2, 3, 4, inhalamos, 2, 3, 4, sostenemos, 2, 3, 4, exhalamos, 2, 3, 4, sostenemos, 2, 3, 4, inhalamos, 2, 3,
4, sostenemos, 2, 3, 4, exhalamos, 2, 3, 4, sostenemos, 2, 3, 4, inhalamos, 2, 3, 4, sostenemos, 2, 3, 4, exhalamos, 2, 3, 4, sostenemos, 2, 3, 4. Mantenemos nuestra respiración larga y profunda. Sentimos nuestro cuerpo relajado en el piso. Sentimos nuestros pies relajados, pie izquierdo, pie derecho. Sentimos y relajamos nuestras piernas, pierna derecha, pierna izquierda. Sentimos y relajamos nuestras caderas. Sentimos y relajamos nuestro abdomen, nuestro pecho. Sentimos y relajamos los hombros, hombro derecho, hombro izquierdo. Sentimos y relajamos nuestros brazos, derecho, izquierdo. Sentimos y relajamos nuestras manos, mano derecha, mano izquierda. Sentimos y relajamos nuestra espalda, nuestra espina, cuello. Relajamos nuestra cabeza, nuestra cara. Relajamos todo nuestro cuerpo. Y observamos nuestros pensamientos. Si nuestra mente es muy ocupada y está constantemente entre el pasado, el futuro, los miedos, está bien, solo movemos la atención. Siempre que nos distraigamos, movemos la atención a la respiración. Y con el tiempo vamos a empezar a decidir qué pensamientos no los necesitamos y qué pensamientos los dejamos para estar más, porque nos ayudan a estar más en armonía y nos dan más entendimiento. Cuando algo nos distraiga a nuestra mente o fuera, está bien, movemos nuestra atención otra vez a la respiración. Completamente relajamos nuestro cuerpo. Despacito. Y manteniendo los ojos cerrados, vamos a mover las manos en nuestro pecho. Y vamos a pensar en algo que queremos estar agradecidos hoy. Algo simple. Siempre hay algo en nuestro día que queremos estar agradecidos por. Y despacito tomamos una respiración. En la exhalación abrimos nuestros ojos, doblamos nuestras rodillas, levantamos nuestros pies. Otra vez, movemos nuestras piernas hacia el abdomen, relajando los hombros y la cara. Y muy despacito, movemos nuestro cuerpo para un lado, para el otro, haciendo es como un meneo de nuestro cuerpo para los lados, a despertar nuestro cuerpo. Regresamos al centro, bajamos nuestros pies y nos vamos a rodar hacia un lado para ayudarnos a venir a sentar. Cuando nos sentamos en una posición que nos sentamos cómodos.
Y las tres respiraciones para acabar la clase, vamos a inhalar por la nariz cuando movemos las manos hacia arriba. Exhalamos por la boca moviendo las manos hacia abajo. Y vamos a exagerar estas tres respiraciones para levantarnos y despertarnos. ¿Listos? Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Una vez más. Exhalamos. Manos en el pecho. Y muchas gracias. Namaste. Gracias por hacer esta clase con nosotros. Gracias, jefa. Gracias, ma. Espero que les guste. Me llamo Fabi y este es Sacred Body Studio. Nos vemos en el próximo video.